Bueno, banan-banan joango naz galderei erantzuna ematen, edozein kasutan bai azpimarratu ba hemen guztiok esan duzuena, ez? Emakumeen kontrako indarkeria berdintasun ezaren bueno, ba, ezaugarririk latzena eta gogorrena dala, Uste dut honetan danok gaudela ados. Planteatu dugu baita ere berdintasunaren alde egiten dugu zen pauso guztiak emakumeen kontrako indarkeriari leku gutxiago uztea dala, uste dut honetan danok gaudela ados. Berdintasunean oinarritutako gizarte baten alde lan egin behar dugu emakumeen kontrako indarkeriarik gabeko gizarte bat lortzeko, uste dut honetan ere ados gaudela, eta hau kontuan izan da, ba horrexegatik egin dugun proposamena. Es decir, la Ley Vasca para la Igualdad fue una ley pionera, se aprobó en el año 2005 con anterioridad a la Ley de Igualdad Estatal, una ley de igualdad que ya en aquel momento tuvo la visión de incorporar en ella un apartado específico para hacer frente a la violencia contra las mujeres a través del capítulo 7. Es la única ley en todo el Estado que contempla de manera conjunta la igualdad y la violencia contra las mujeres. Ahí se está reforzando el vínculo al que hace referencia el propio Convenio de Estambul y al que hacía referencia posteriormente, porque el Convenio de Estambul es posterior al año 2005, y decía que los Estados tienen que regular teniendo en cuenta esa vinculación. Nosotras planteamos esta propuesta que integra las dos cuestiones, la igualdad y la violencia contra las mujeres, en una única norma, porque nos parece que de esta manera estamos trasladando un mensaje claro a la sociedad, y es que la violencia contra las mujeres es la consecuencia de la falta de igualdad y que en la medida en la que todos y todas trabajemos para construir una sociedad más igualitaria, estaremos trabajando para conseguir una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Esto estaba en los orígenes de aquella ley del año 2005, pero es cierto que los tiempos han cambiado, como bien se ha hecho referencia en la mesa. Afortunadamente, en los últimos 15-20 años, este ha pasado de ser un problema privado a ser un problema que consideramos público, y esto tampoco ha sido de casualidad, sino que ha sido gracias al trabajo del movimiento feminista, asociaciones de mujeres, instituciones, entidades, que durante muchos años han trabajado mucho para que esto fuera así considerado y para que la violencia contra las mujeres y el reto de terminar con ella sea algo que nos interpele a todas las personas que componemos esta sociedad. Dicho esto, es verdad que, como digo, en este año 2018, pues tenemos nuevos retos, ¿no?, a los que tenemos que enfrentarnos. Hacíamos referencia al Convenio de Estambul, al hecho de que hijos e hijas sean víctimas directas de la violencia contra las mujeres, la Ley del Estatuto de la Víctima, infinidad de cuestiones y desafíos que tenemos por delante, ¿no? Y entonces, una de las preocupaciones que tenemos es que, bueno, no queremos contribuir a desvincular esa conexión que es ineludible entre la desigualdad y la violencia contra las mujeres. Entonces, nos parecía que esta propuesta que planteamos da respuesta a este objetivo que consensuado, yo creo que común, que todos y todas nos hemos marcado, de trabajar a favor de una sociedad igualitaria y libre de violencia contra las mujeres. Ahora, bueno, pues serán los partidos quienes decidan si esa propuesta les parece la adecuada o no. Pero a nosotras, y en línea con todo el trabajo realizado en Euskadi, nos parece que es una propuesta adecuada. Es cierto que en otras comunidades autónomas se aprueban leyes específicas de violencia contra las mujeres, pues porque en sus leyes de igualdad no hacen ninguna referencia a medidas o cuestiones relacionadas específica a bueno, pues atajar la violencia contra las mujeres. Entonces,
Bueno, yo no pongo en cuestión esos caminos que se han llevado a cabo en otras comunidades autónomas donde hay leyes paralelas. Están por un lado las leyes de igualdad y por otro lado las leyes para erradicar la violencia contra las mujeres. La cuestión es que en nuestra comunidad autónoma, en Euskadi, esta no ha sido la trayectoria, ha sido una única norma la que ha contemplado ambas cuestiones y por eso y en línea a esa trayectoria, pues hacemos esta propuesta que es innovadora, entiendo, transformadora en la medida en la que será la única norma en todo el Estado que contemple ambas cuestiones, como digo, en una única norma y con ello se esté adecuando al Convenio de Estambul y a otros retos y desafíos que tenemos pendientes. Se hablaba, la señora Bengoechea hacía referencia, bueno, pues a que efectivamente en el origen de la violencia contra las mujeres está la falta de igualdad y esa falta de igualdad está bueno, pues enraizada en las mentalidades y en las maneras de pensar de muchísimas personas y por ello la necesidad de, reitero, trabajar por una sociedad igualitaria para construir una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Por eso, bueno, pues con la propuesta que hacemos también estamos reiterando, reforzando ese mensaje. Algunas personas creen que no tiene nada que ver la desigualdad con la violencia contra las mujeres. Con la propuesta que hacemos, lo que hacemos es precisamente reforzar que mientras no consigamos o construyamos una sociedad igualitaria, no vamos a tener una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Y efectivamente, con ese objetivo, dentro del instituto se llevan a cabo diferentes programas que, si algo los ha caracterizado, es que han sido constantes y permanentes en el tiempo. Programas a los que he hecho referencia, como el programa coeducativo NAICO, que se puso en marcha en el año 2003 para educación primaria y que está dando buenos resultados, donde se está trabajando no solo con el profesorado y el alumnado, sino también con las familias. También, por mencionar el programa Beldur Barik de prevención de la violencia sexista entre la gente joven, trabajando o posibilitando o dando herramientas a las chicas que contribuyan a su empoderamiento y trabajando también con los chicos para que pongan en cuestión los modelos de masculinidad imperante. Otros programas, el programa Gizonduz, que trabaja específicamente con los hombres para que, bueno, pues vayan cada vez teniendo más formación en materia de igualdad, implicándose en estas cuestiones y, sobre todo, para que se conviertan en agentes de cambio en la construcción de una sociedad igualitaria, libre de violencia contra las mujeres. Bueno, evidentemente, somos conscientes, y aquí se ha dicho, que estamos ante un problema que es estructural, que es multidimensional. Y evidentemente los datos lo que nos muestran es que tenemos que continuar trabajando, cada cual desde nuestro ámbito de implicación, bueno, pues para precisamente contribuir a la construcción de una sociedad más igualitaria. La señora Rojo hacía referencia al planteamiento que se hace de la parte judicial, ¿no? O que nos, bueno, le puedo decir que recientemente hemos tenido una jornada que precisamente lo que estamos haciendo es evaluar los estándares de calidad de atención a las mujeres víctimas de violencia y en ella pues participó una jueza con la que tengo bueno, pues mucha relación y está muy implicada en estas cuestiones y en un momento bueno, pues le trasladé el planteamiento, cuál era nuestro planteamiento, y ella, por ejemplo, estaba totalmente de acuerdo en la necesidad de vincular la falta de igualdad con la violencia contra las mujeres y que la violencia contra las mujeres es la consecuencia de la falta de igualdad. Pero no sé en general qué opinión tendrá el poder público, o sea, el poder judicial. En cualquier caso, bueno, pues yo lo que diría es que la propuesta que se hace no rebaja en ningún caso el objetivo que ustedes se han planteado de una
normativa que contribuya a la erradicación de la violencia contra las mujeres, porque lo que se propone es una ley y lo que va a llevar adelante, en contestación a otra pregunta, va a exigir que se lleven a cabo todos los pasos que requiere cualquier otra ley de cualquier otro ámbito. Entonces, es una propuesta diferente, eso sí, a lo que se pueda estar haciendo en otras comunidades autónomas, pero yo creo que esa no es la razón para desestimarla, porque si hacemos esa propuesta es porque es una propuesta que va en línea y consonancia con nuestra Ley Vasca para la Igualdad y con el trabajo realizado en este ámbito en todos estos años. Como digo y reitero, la propuesta que hacía de una ley para la igualdad de mujeres y hombres y para la erradicación de la violencia contra las mujeres, en ningún caso tiene ninguna pretensión de rebajar el objetivo común y consensuado de erradicar la violencia contra las mujeres. Al contrario, lo que pretende es que sea una oportunidad para reforzar las políticas de igualdad y para que podamos continuar construyendo y avanzando una sociedad igualitaria para que logremos, una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Por parte de Podemos, la señora Macazaga nos hacía alguna referencia a cuanto en relación al proceso participativo y a los hacía ella referencia a contratiempos que haya podido haber. Teníamos una limitación de tiempo impuesta por el Parlamento, lo cual no nos obliga, o sea, no nos permitía hacer el proceso participativo que nos hubiera gustado y hubiéramos deseado. Si toman como referencia el último plan para la igualdad que se ha aprobado, hemos llevado a cabo un proceso participativo de prácticamente un año. Entonces, teníamos las limitaciones temporales marcadas por el Parlamento para poder ofrecerles una respuesta en torno al trabajo que estábamos haciendo. Y en ese sentido, lo que hemos hecho ha sido hemos mantenido los encuentros a los que he hecho referencia en mi anterior intervención, en los tres territorios. Pusimos también en marcha la plataforma online y nuestro objetivo o nuestra pretensión es continuar trabajando en este proceso participativo, entre otras cosas, pues porque de toda esa información que hemos recabado, de las reuniones que hemos realizado, creemos que tenemos que hacer una devolución de esas conclusiones que no hemos podido hacer por las limitaciones del tiempo, pero que sin duda sabemos y somos conscientes de que la tenemos que hacer y en esa devolución, sin duda, vamos a intentar reforzar esa participación, porque las primeras interesadas en que sea una participación amplia, pues somos nosotras, ¿no? Lo hemos dicho al inicio de la intervención. Creo que es muy importante que haya un consenso importante, político, ciudadano, de los movimientos, etcétera, pues para que esta ley tenga, o esta propuesta tenga un recorrido importante, ¿no? Eta gero, EH Bildutik, Oihana Etxebarrieta Anderea, que aipatutakoaren inguruan, aipatu da prozesu parte hartzailearen inguruan, komentatu dut zelan, denpora asko ez geneukan ez, ezin izan dugula egin nahi genuena, baina uste genuen zerbait esan aurretik konsulta hori egin behar genuela. Orduan, batxar horietara eta aplikatibo informatikora mugatu da, baina bai orain gure dugula lortutako informazio guzti hori eurekin kontrastatzea eta horren ondoren informazio gehiago jasotzea eta alden neurrian mugimendu feministaren parte hartzea handiago bat lortzea. Prozesu guzti honetan adituekin ere batxarrak euki ditugu eta momentuz txosten hauek barneko lana egiteko eta erabili dira. Gero planteatu duzu, uste dut
gutxi gora bera egindako galderei erantzun dodala. Eta bueno, gero, bueno, ba, eskerrak eman zuei ere guzti hoi, eta bueno, ba, lehen esan dodan bezala, ba, orain zuen esku geratzen da, eta zurok erabaki beharko duzue, ba, egiten dugun proposamen hau ondo ikusten duzuen, ala ez, baina hori bai, azpimarratu nahiko nuke, ez dugula, oza, gure helburuetan ez dala inoz egon danok adostu dugun helburu garrantzitsu hori ba, behar den moduko erantzun bat ez ematea. Osea, egiten dugun proposamena legea da. Eta lege batek behar dauen edo behar dituen fase guztiak bete beharko ditu memoria ekonomikoarez gain.